Escenografías, ¿verdad? De esta gran serie. Déjeme comentarle que es una producción salvadoreña. Igualmente está buscando lo que son artistas. No sería mala idea ser actor. Déjeme comentarle, estoy pensando muy seriamente eso. Vamos a ver un poco de toda la escenografía que hay detrás de todo esto. Bueno chicos, hemos disfrutado de Magna. Igualmente Magna es una serie salvadoreña 100% verdad de nuestro país. Así que qué mejor que apoyarlos. Igualmente voy a audicionar. Vamos a ver cómo nos va en las audiciones. Quisiera probar, quiero probar más allá de solo YouTube. Chicos, estamos en el pabellón de los grafitis. Así va. Igualmente, vamos a ver cómo está el proceso.
Bueno, ¿cómo es el proceso para hacer estos muñecos? Bueno, comienzo con plastilina, que en realidad es plasticera, porque la mezclo con cera de abeja. Entonces la plasticera modelo lo que llamo la matriz. La matriz le saco un molde y en el molde vacío resina de poliéster. La resina de poliéster es como un polímero plástico que ya me queda la figura sólida y después las pinto. Wow, en serio que sí están geniales, déjame comentarte. Bueno chicos, hemos disfrutado de esta gran aventura aquí en el Zipco de la Comic Con. Igualmente, si es primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete y dale like y compártelo, ¿verdad? Si es de tu agrado. Igualmente, vamos a seguir siendo más en el canal de Mao.b. ¡Saludos! Right here.